Nuevamente les damos la bienvenida a este espacio, no los olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia, con la Fundación ACN. Acá hacemos visible esos héroes silenciosos de la Iglesia, quienes llevan la esperanza verdadera de Cristo a quienes más la necesitan. Por supuesto, es un momento propicio para dar a conocer la realidad de la Iglesia sufriente y perseguida. Y si hablamos de una Iglesia que sufre y que es perseguida, el caso de Cuba es muy revelador. Aunque la celebración de Semana Santa ya pasó y en muchos países se pudo hacer sin problemas, con total libertad, en el contexto cubano no ocurrió así. Nuestros colegas de ACN España entrevistaron al padre Vladimir Navarro, sacerdote cubano, quien hace una reveladora descripción de la situación de la Iglesia en esta isla. Atendamos este reportaje. Este programa, en este espacio, perseguidos pero no olvidados, porque no les olvidamos, vamos a recordar cómo está nuestra Iglesia en este país, en la isla, donde pues también a veces la represión se convierte en una constante, pero aún así, en Semana Santa, a pesar de las dificultades, a pesar de las trabas, a pesar de estos palos en las ruedas, nuestros cristianos han podido celebrar su fe con algún que otro complicación. Y para eso, para recordarles, para hacernos uno con ellos, para que nos informen también de cómo están nuestros cristianos cubanos, vamos a hablar hoy con el sacerdote Vladimir Navarro, que es un sacerdote que está ahora mismo aquí en España y que, bueno, pues nos está comentando que algunos medios de comunicación han hablado de fuertes restricciones, ¿verdad? Padre Vladimir, buenos días. Creo que las procesiones, pues en Semana Santa, también han sido prohibidas en algunas localidades, ¿no? ¡Feliz Pascua! Buenos días, feliz Pascua a todos los que nos están viendo y gracias por este momento de visualizar la realidad cubana y sobre todo la Iglesia. Vladimir, comentaba Raquel, ¿es verdad que se han prohibido algunas procesiones en algunas localidades allí en Cuba? ¿Se ha dado esta orden allí, el gobierno cubano? Sí, sobre todo se han ensañado con aquellos sacerdotes que son profetas, que no entran en el silencio cómplice de hacerle el huevo a la dictadura comunista en Cuba y en La Habana, sobre todo, el padre Lester, dominico, pues solicitó hacer una procesión en Semana Santa y le fue denegada. Es cierto que en la misma ciudad de La Habana, hemos visto en imágenes, han salido procesiones, también en la ciudad de Camagüey, pero los sacerdotes que en algún momento han tenido una voz profética, pues han ido a por ellos y evidentemente a estos no les han dejado manifestar públicamente su fe en este tiempo tan importante para la Iglesia Católica, en la Semana Santa. Es decir, que ellos han pedido permiso para celebrar en el exterior, digamos así, y lo que se han encontrado es con una negativa, pero no sé, padre, si existe... claro, decía usted, no, estos sacerdotes proféticos, ¿no? O sea, los que abiertamente hablan y no tienen ningún problema a presentar reparos o a oponerse, lógicamente, al régimen. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los demás? Con esos sacerdotes que tienen miedo, porque supongo que también la feligresía, los fieles que han querido ir y celebrar la Semana Santa allí, irían también con temor. Sí, en Cuba hay mucha tensión ahora mismo. Cuba ahora mismo, yo creo que está destruido casi todo. Y el régimen tiene mucho miedo. Entonces, como tiene mucho miedo, todo lo que pueda hacer manifestación pública lo tiene muy controlado. Esto no es un secreto. Esto hace muchos años, llevamos 60 años, 6 décadas, de un control represivo, de un control férreo sobre la Iglesia. Porque la Iglesia, con su doctrina social, es profeta. Entonces, es verdad que todo lo que tenga que ver con manifestación pública, el régimen, a través de una oficina, que se llama la Oficina de Asuntos Religiosos, el Partido Comunista lo controla todo. Esa oficina pues está allí puesta por el comunismo para controlar cualquier movimiento que haga la Iglesia. Por tanto, libertad religiosa no hay. Es verdad que si hay libertad de culto, porque la gente puede ir a la Iglesia, las iglesias no se han cerrado en Semana Santa, hay catequesis, hay catecumenado, la gente se bautiza, pero no hay libertad religiosa. Desde que tú tengas una oficina que te controle cada paso que das, o tengas que pedir permiso, siempre hay que pedir permiso. Está aquí a mí, aquí en España, para hacer cualquier procesión. Pero claro, te deniega porque tú en algún momento has tenido una voz profética o tú en algún momento has manifestado tal cosa en contra de ellos, el comunismo, y te lo deniega. Por ejemplo, en marzo pasado, nada, el 19 de marzo, un sacerdote pidió permiso para hacer una procesión en San José y no
no le fue dada como se pedía. Entonces, todo es con restricciones, todo es con sumo cuidado, sobre todo con una vigilancia. ¿Por qué? Porque persiguen cualquier manifestación o expresión pública de quienes asumen un compromiso cívico acorde con los valores de la fe. Entonces, eso no es libertad religiosa. Y cuando me preguntan, ¿en cuál es libertad religiosa? Pues no, no hay libertad religiosa, porque no tenemos acceso a los medios de comunicación, no tenemos acceso a la educación, no se dejan construir templos, no se dejan reconstruir aquellos que se están cayendo en pedazos. En Cuba los templos, en muchos templos están cayendo en pedazos. Entonces, para no ir en contra del comunismo hay un silencio, incluso los obispos, no se puede decir nada, porque hemos tenido algunas conquistas, algunos logros, algún asilo que se ha abierto o algunas procesioncitas que tenemos. Entonces hay un silencio cómplice, yo creo, y para no decir nada, para no buscar los problemas, todo está bien, todo está bien, y todo no está bien, todo no está bien. Pues Cuba tiene que visualizarse. Entonces, yo les agradezco a vosotros que a través de estos medios se visualice Cuba. Cuba se está cayendo en pedazos. Padre, y Cuba está muy dañada. Padre Vladimir, efectivamente, Cuba es uno de los países, según el informe de libertad religiosa de ayuda a la Iglesia Necesitada, que está de color naranja, es decir, donde la libertad religiosa pues no se cumple como debe de cumplirse. ¿Es verdad que respecto a la Semana Santa del año pasado ha habido pues más dificultades para las celebraciones de estas procesiones? Sí, yo creo que sí. Claro, porque ahora mismo en un año ha empeorado todo y la tensión es muy fuerte. Y yo creo que el régimen tiene mucho miedo. Están temblando porque hay manifestaciones, no solamente la del 11 de julio hace unos años. Ahora, en el mes de marzo, hubo una gran tensión social en Cuba, en Santiago de Cuba, en Bayamo, en varias capitales provinciales de Cuba. Y el régimen tiene mucho miedo. Sabe que se le está yendo todo de la mano, que ya la gente no aguanta más. La gente está muy cansada. Y claro, esas son nuestra gente. Ese es el pueblo, es la propia iglesia. Sí, nosotros no podemos desligar la iglesia por un lado y el pueblo por otro. No, es que somos lo mismo. Si el pueblo cubano está muy cansado y esté muy necesitado de libertad, está muy necesitado de comida. El otro día en Santiago de Cuba salieron gritando a la calle agua, comida, electricidad y libertad. Porque no solamente se pide comida, porque tienen hambre, están pidiendo libertad a gritos. Y esa propia y esa gente son la iglesia también. Por tanto, cualquier manifestación pública que la iglesia vaya a hacer va a estar muy controlada, muy vigilada, más que el año pasado y más que en años anteriores. Porque hay mucha tensión y tienen miedo en medio de un evento religioso, hay una revuelta social también. Claro. Se aprovecha el pueblo para gritar en una procesión, pues abajo el comunismo o queremos libertad. Claro. Padre, una última pregunta. Claro, usted nos está hablando desde España así libremente, pero no sé si le pongo un compromiso, perdone si no puede responder, lo dice. ¿Usted podría volver a Cuba después de hablar así? ¿Puede volver? Y si vuelve, ¿qué le podría ocurrir? Pues yo también tengo mis miedos y por eso no he vuelto. Por eso me he dedicado pastoralmente aquí en España, en Madrid, a acoger a los cubanos que llegan. Tengo una fundación que se llama Cobijo Cubano, a acoger a toda esa gente que está saliendo de Cuba y esto, pues esa gente la que acogemos nosotros. ¿Y qué puedo decir de mí? Yo creo que tengo miedo de volver y que cuando yo llegue a La Habana, pues me metan preso, porque no es la primera vez que yo públicamente manifiesto lo que creo. Y creo que Dios me lo está pidiendo, que sea profeta, que no me calle, que no tenga un silencio cómplice con lo que la isla está viviendo. En todos los medios que me han dicho que hable, pues yo sigo hablando y sigo visualizando la realidad cubana, que es una realidad que se está cayendo en pedazos por culpa del comunismo, que está haciendo mucho daño al pueblo y a la iglesia, pero sobre todo al pueblo, porque el pueblo es el que no tiene comida, no tiene nada. Nada, efectivamente. Estamos hablando aquí de represiones, estamos hablando aquí de, bueno, pues de muchas dificultades. Padre Vladimir, también nos interesa siempre en Ayuda de la Iglesia Necesitada contar la cara B del disco, lo que no se ve. ¿Cómo es la fe del pueblo cubano en esta dificultad, en esta circunstancia histórica que les ha tocado? Porque aquí nosotros creemos que por a la mínima dificultad pues ya dejamos nuestra fe, ¿no? Muchos de ellos tenemos una fe muy débil. ¿Cómo se vive? Porque nos interesa conocer cómo se vive esta fe en Jesucristo, cómo es de real, para que en esta circunstancia tan adversa como están teniendo ellos puedan tener esperanza. Siempre que la fe se persigue, yo creo que da muchos frutos. Y es verdad que en Cuba ahora mismo hay muchos sacerdotes valientes, hay muchas religiosas valientes y hay muchos laicos valientes que han optado por no salir de Cuba, por quedarse allí y siguen defendiendo la fe.
Y Cáritas Cuba sigue haciendo un trabajo maravilloso de dar comida, de asistencia social, de acompañamiento a familias, niños síndrome de Down, niños PCI, a veces hogar infantil. Hay mucha gente que está trabajando en Cuba. Hay mucha gente que fuera de Cuba está trabajando para Cuba, para ayudar a Cuba. Y la EFE en Cuba se sigue viviendo bajo opresión, con control férreo, con control, con una vigilancia tremenda del régimen cubano, pero se sigue viviendo. Por eso yo creo que delante de estos mártires, mártires en blanco, no es que el comunismo esté matando a nadie, porque ellos son muy inteligentes, ellos no hacen mártires, los sí. mártires los ponen ellos. Entonces hay muchos sacerdotes que se están entregando, como diría Juan Pablo II, un martirio en blanco, o como diría un obispo que yo conocí, un santo obispo cubano, un martirio alfilerazo, es decir, poquito a poquito, siguen por entradas, no te dejan hacer cosas, no te dejan entrar misioneros, te lo controlan todo de la oficina claro. de asuntos religiosos sí. con Crea Diego. Entonces, hay muchos mártires y muchos santos que se están entregando ahora mismo sí, sí. en Cuba. Totalmente. Padre Vladimir, usted, ellos están allí, usted está aquí y tiene esa libertad para hablar, pero como nos está contando allí, tienen que tener la boca cerrada, porque si no les meten en prisión o les hacen la vida imposible, ¿no? En definitiva, Raquel. Padre, gracias, ¿eh? Yo creo que ha hablado muy claro, muy claro. Espero que no tenga problemas por todo esto que está diciendo, que nos comentaba usted que habla desde aquí, ¿verdad?, con normalidad y no se calla, pero esperemos eso, que no tenga consecuencias y que, bueno, vamos a seguir atentos, claro, a todo lo que está pasando, porque es verdad que desde hace algún tiempo hablamos mucho de Nicaragua y quizá de otros países, pero Cuba no le teníamos en el foco ahora mismo y yo creo que, según lo que nos está contando, hay que volverlo a poner. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, padre. Hasta la próxima. Valiente testimonio del padre Vladimir, quien, como comentaban nuestros compañeros de España, se arriesga para contar la verdad de lo que ocurre en su país, en Cuba. Estos son a quienes nosotros llamamos los verdaderos héroes de nuestra iglesia y trabajan todos los días confiados en la fuerza de Jesucristo. Para que todos estos héroes sigan siendo ejemplo vivo para todos nosotros y para que la fe en Cristo subsista en todas partes, son necesarios estos y otros muchos héroes, aquellos que brindan su mano generosa y realizan acciones concretas de caridad. Son los miles de benefactores alrededor de todo el mundo de ACN que nos permiten decir continuamente, no los olvidamos. Si deseas conocer más de este puente de caridad, visita www.acncolombia.org. No olvides suscribirte a nuestros canales y hacer clic en la campanita de YouTube para que no te pierdas nada de nuestros contenidos. Dios te bendiga.